Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Autobuses y Trailer Simulators. En esta ocasión les traigo otro autobús de DBMX Lited gratuito que DBMX siempre nos deja para el disfrute de nosotros. Y pues también este mod pues es detectado a la versión 1.49 de American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2. Así que pues lo van a poder disfrutar en ambos juegos si es que tienen los dos, o en uno si es que solamente tienen el American o el Eurotruck. Y bueno, pues voy a mostrarles este mod, amigos, al cual también se le pueden hacer modificaciones como este Movitet. Nos vamos a dirigir a Guasamota. Vamos a recorrer este mapa de Tean Reforma de México. Estoy en Valparaíso y vamos a recorrer las montañosas sierras de Durango hasta llegar a Guasamota, para pues que chequen la calidad del mod, ya que pues es servible todavía. Informarles también que pues ese autobús, como al ser gratuito o Lited, nada más tiene la versión 6x2 y algunas skins. Ya la versión completa, que se paga, tiene la versión 6x2 con más skins y la 4x2, lo cual yo les recomiendo que lo compren si todavía no lo han hecho. Bueno, pues en esta versión de futura voy a hacer un recorrido, así que pues sin más amigos, espero que lo disfruten y pues vamos a comenzar. Iniciamos. Thank you.
Thank you.
Ok, amigos, hemos llegado aquí a Guasamota, un viaje algo lleno de curvas. Bueno, que por lo general, amigo, usa más este tipo de viajes. Pero bueno, pues aquí estamos. Ahora les voy a mostrar la descarga e instalación de este mod, algo que muchos de ustedes ya conocen, al ser autobuses populares de Digital Bus. Bueno, este es el mod en la página del Marco Polo Lite o gratuito. Esos van a ser los links, ya saben, tienen que darle clic a cada uno y descargarlos. Se les van a quedar estos tres archivos. Permítanme, es el Multeco. A ver, vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí lo tenemos, estos tres archivos, sale. Vamos a copiar, se van a documentos, American Truth o Eurotruth, carpeta mod y lo pegan, los tres. Se va, abren un juego, el American o el Euro, se van al gestor de mods. Y pues ya aquí van a acomodarlos, sale, ya saben, las skins, la base y la definition. Y le dan confirmar cambios. Y pues ya ustedes lo compran, tiene esas skins, como les digo. A ver si me permiten, vamos a checarlas, a ver cuáles son.
Bien, entramos, vamos a comprar camiones, marcas con modificaciones. Y en el concesionario Mercedes lo seleccionamos, ajustamos. Como podemos ver, nada más tenemos 6x2. Y acá están las pinturas, las skins. Y pues son las que tiene, amigos. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado este video y nos estamos viendo en uno próximo. Cuídense mucho, hasta la próxima. Adiós.